Bienvenidos a History Gamer, el épico canal que se encontró con un chasqueador. Dewey, fuera de ahí, esa no es tu familia. Harran es una antigua ciudad cercana al país de Turquía, con una impresionante y hermosa infraestructura, cultura e historia que datan desde el siglo IX. Con zonas ricas de negocios y barrios pobres, esta urbe se extendía por un enorme desierto, siendo una especie de estado autónomo, independiente de cualquier gobierno, tras una infinidad de conflictos durante la Segunda Guerra Mundial. Lamentablemente, en algún momento del año 2014, la urbe se vería abrumada por una epidemia viral que se extendería entre la población, convirtiendo a la mayoría en criaturas hiperagresivas parecidas a zombies, lo que obligaría al Ministerio de Defensa de Harran a poner la ciudad en cuarentena para evitar que el virus se esparciera, a costa de la vida de muchos habitantes, quienes quedarían encerrados en la zona del brote, luchando por sus vidas. Ante esto, el Servicio de Ayuda Internacional, por sus siglas SAI, una organización humanitaria, comenzaría a distribuir medicamento y suministros desde cargamentos aéreos, pero conforme la situación empeoraba, el ministerio idearía bombardear la ciudad para destruir la fuente misma de la infección. Lamentablemente, con los días contados en la ciudad, la situación se complicaría bastante. Pues Kadir Suleiman, un político que había sido contratado por el SAI para mantener el orden tras el estallido del virus, había traicionado a la organización después de la muerte de su hermano, culpándolos por no haberlo evacuado a tiempo, por lo que había robado un expediente muy importante del SAI que, según ellos, detallaba la investigación del virus y el desarrollo de una cura, por lo que, asegurando que si esto se filtraba amenazaría la estabilidad mundial, ellos decidirían enviar a su mejor agente, Kyle Crane, un ágil y capacitado mercenario, para recuperar el informe antes de que fuese liberado, pues según recientes reportes, Kadir había desaparecido del mapa, cambiando su nombre, y se sospechaba que ahora era el líder de una de las dos facciones principales en la ciudad, la pandilla de Rice o los corredores, por lo que Crane sería desplegado en paracaídas sobre los barrios bajos de la ciudad. Lamentablemente, durante el descenso, él experimentaría un aterrizaje brusco, siendo emboscado tras el impacto por Tahir, el segundo al mando de la pandilla de Rice, y sus hombres, revelando que ellos eran un grupo de criminales bastante peligrosos y quienes solo se dedicaban a saquear, robar suministros y secuestrar sobrevivientes. Y tras un forcejeo donde Crane sería duramente golpeado, él terminaría disparando contra uno de ellos, ocasionando que las criaturas fueran alertadas, acercándose inminentemente y llevando a los bandidos a escapar, mientras que herido, el agente sería mordido en el brazo. Afortunadamente, en ese momento, dos chicos, Jade y Amir, llegarían de los tejados justo a tiempo para salvarle la vida, eliminando a las bestias e intentando reincorporarlo, pero al ver que él estaba bastante herido, tendrían que arrastrarlo para refugiarse en un local, lo que no sería suficiente, pues pronto una horda de infectados superarían a Amir, quien decidiría sacrificarse para distraer a las bestias y permitirles escapar. Maldita sea. Jade, quien se lamentaría profundamente por la pérdida, no tendría más opción que llevarse al mercenario con ella, esperando que fuera un aliado y dándole la más cordial bienvenida a este infierno llamado Harran. Al despertar, Kyle descubriría que Jay lo había llevado a la torre, un gran edificio residencial que era utilizado por los corredores, el otro grupo de sobrevivientes que utilizaban el parkour, la disciplina física basada en la capacidad motriz para moverse y sobrevivir dentro de la ciudad, gracias a la lentitud de los zombies en terreno alto, y quienes, contrario a la pandilla de Rice, rescataban personas en apuros y funcionaban como una comunidad de apoyo mutuo. Pronto Crane, al conocer que el líder del grupo era Harris Birken, uno de los objetivos sospechosos para el SAI, buscaría ganarse la confianza del equipo al rescatar a un miembro en los pisos inferiores para poder conocerlo. Sin embargo, antes de eso, Rahim, quien de hecho era el hermano de Jade, lo terminaría entrenando en la disciplina del parkour, donde el agente demostraría tener una amplia capacidad y desempeño en terreno alto. Con esto, Crane comenzaría a sentir síntomas de la infección a causa de la mordida, por lo que Rahim decidiría enviarlo al laboratorio móvil del Dr. Sere, quien lo inyectaría con anticina, un medicamento supresor que retardaba los síntomas del virus zombie, y el cual era constantemente distribuido por los cargamentos aéreos del SAE, revelándole a la gente que él estaba trabajando en el desarrollo de una cura definitiva, pues la anticina debía de ser constantemente administrada a pacientes infectados o estos se transformaban.
Con ello, Crane iniciaría una serie de misiones para el grupo para ayudarles a obtener más anticina, atravesando la oscura noche, cuando los corredores se volvían mucho más agresivos y aparecían infectados especiales muy peligrosos, con lo que lograría conocer finalmente a Brecken, confirmando con esto que él no era su objetivo y descubriendo que ellos recientemente habían sido atracados por la pandilla de Rice, perdiendo un importante cargamento del medicamento. Lamentablemente, con este conocimiento, el Sai le ordenaría a Crane destruir los cargamentos restantes de anticina de los corredores para obligarlos a negociar con la pandilla de criminales enemiga y que de esta forma él lograra conocer al segundo sospechoso. Así que sin otra opción, el agente seguiría las órdenes a regañadientes, lo que ocasionaría que Brecken, confiando en él y desconociendo sus actos, lo enviara para comprar más anticina, debido a que Rice, el líder de la pandilla, no lo había visto nunca. Finalmente, tras una larga travesía llena de infectados, Kai lograría confirmar que Rice era su objetivo, pero de acuerdo a su fachada, él tendría que llevar a cabo una serie de tareas poco éticas, con la promesa de que él sería recompensado con 2 cajas de anticina para su gente. Lamentablemente, tras esto, Rice lo traicionaría entregándole únicamente 5 viales del medicamento, ofreciéndole más a cambio de entregar a Jade, a quien él buscaba por diferentes conflictos en el pasado, un verdadero hijo de perra inhumano. Ante esto, el Sai ordenaría a la gente entregar a la mujer, pues debía de buscar la forma de llegar al informe sin que fuera publicado y sin que él fuera descubierto, por lo que Crane los mandaría al diablo, pues le debía su vida a la chica. Además, ¿qué clase de organización humanitaria estaba dispuesta a traficar con humanos? Este informe pintaba muy mal, por lo que él decidiría regresar a la torre entregando los viales y descubriendo que durante su ausencia algunos infectados se habían convertido. Además, ante su insubordinación, el Sai dejaría de enviar suministros aéreos para obligar a Crane a cumplir con lo ordenado. Esto estaba mucho peor, así que desesperados por más medicamento, Jade pediría la ayuda de Crane para asaltar unas instalaciones de almacenamiento de los matones de Rice, a escondidas de Brecken, quien no lo permitiría, y él aceptaría ayudar debido a que se había encariñado con ella. Lamentablemente, tras una difícil y sigilosa travesía, en lugar de anticina, ellos terminarían encontrando explosivos plásticos. ¡Maldita sea! De cualquier modo, ellos se llevarían esto a la torre, mientras que un Crane, buscando ayudar debido a su culpa, iniciaría una serie de misiones para el Dr. Cere y el desarrollo de su cura, teniendo importantes avances. Sin embargo, mientras tanto, Rahim, el hermano de Jade, enérgico e inmaduro, decidiría tomar los explosivos a escondidas de todos para hacer estallar un nido de volátiles infectados especiales bastante poderosos que amenazaban la torre, lo que le llevaría a ser mordido, y para cuando Crane acudiría a su rescate, lo encontraría convertido en un infectado, por lo que no tendría más opción que acabar con su vida. Sintiéndose culpable aún más por haber llevado esos malditos explosivos a la torre, él informaría a Brecken de esta pérdida, y sin saberlo, Jade escucharía esto escapando de su vista, y antes de que él pudiera seguirla, la pandilla atacaría el laboratorio del Dr. Cere, secuestrándolo, por lo que harto y cabreado como nunca antes, Crane acudiría a rescatarlo, siendo capturado finalmente por Rice, quien al descubrir que era un agente del Sai, decidiría publicar el informe en línea, revelando con esto que en realidad contenía pruebas de que el Sai tenía la intención de convertir el virus en un arma, en lugar de desarrollar una cura. Enojado por haber sido manipulado todo este tiempo, Crane tendría un ataque de furia, eliminando a sus hombres y cortándole la mano al maldito líder. Lamentablemente, en medio de la batalla, el doctor sería herido fatalmente. En su lecho de muerte, él decidiría revelarle a Crane que él había entregado su investigación a Jade, para que ella la entregara con el científico Alan Camden, quien podría continuar y efectuar finalmente el desarrollo de la cura. Con ello y tras mostrar su respeto ante el doctor, Crane tendría que escapar a toda velocidad, llegando tras una larga travesía con Brecken, quien le informaría que el laboratorio del Dr. Camden se encontraba en el sector 0, la zona rica de la ciudad que se encontraba sellada con un muro, por lo que Crane tendría que acudir con la facción de los Salvadores, quienes se dedicaban a pasar personas de contrabando a aquella zona por medio de las alcantarillas. Lamentablemente, en medio de su transferencia, él sería traicionado y vendido a los hombres de Rice, con lo que la gente bastante experimentado ya en las persecuciones lograría escapar por los pelos, llegando a esta impresionante zona.
pronto, él llegaría con los Rescoldos y su bella líder Troy, otra facción instalada allí, quienes eran aliados de Brecken, y gracias a quienes él descubriría que el Ministerio de Defensa planeaba bombardear la ciudad en 48 horas, alegando que no quedaban más sobrevivientes. Por lo que Crane, con poco tiempo y con la ayuda de Troy, buscaría advertir al mundo exterior que aún había sobrevivientes en la ciudad, haciendo explotar bombas en un edificio de apartamentos con el patrón de una cara triste. Lamentablemente, al hacerlo, el jet del ministerio atacaría la estructura para ocultar el patrón. Además, esto no sería el único problema, pues al lograr contactar con Jade, quien seguía molesta y frustrada por la muerte de su hermano, decidiría revelarle su identidad como agente del SAI, buscando que confiara en él y lo apoyara a detener el ataque con los datos, pues Crane cada vez empeoraba más por los efectos del virus en su cuerpo y la falta de anticina, pero esto solo empeoraría las cosas y Jade molesta escaparía de él, lo que la llevaría a ser capturada por Rice y sus hombres. Y al llegar al museo de la ciudad donde la tenían retenida, el maldito líder criminal revelaría que ahora utilizaría la investigación del Dr. Cere para que el SAI hiciera su voluntad. Ante esto, Crane descubriría que Jade había sido mordida en la pierna hace algunas horas, y Rice, burlándose de esto, decidiría lanzarles cruelmente una única dosis de anticina para que tuvieran que tomar una difícil decisión. Sorpresivamente, en ese momento Crane comenzaría a alucinar a causa del virus, momento que sería aprovechado por Jade para administrarle la dosis, protegiendo al chico de los hombres de Rice y sucumbiendo a la infección, sacrificando su vida, lo que no le dejaría más opción a Kael que matarla con mucho dolor. El mundo era un lugar despiadado, y tras esto Crane asesinaría a Tahir, el segundo al mando de Rice, quien soltaría las muestras de tejido de la investigación del Dr. Cere, por lo que, buscando honrar la memoria de su amiga, Crane entregaría esto al Dr. Camden, quien le informaría que solo hacía falta el disco con los datos del Dr. Cere, que aún estaban en poder del maldito criminal, pero antes de poder ir a enfrentarlo, él tendría que acudir rápidamente en medio de una torrencial tormenta a reactivar una torre de radio en la ciudad, para enviar una señal al exterior antes de que el ministerio iniciara el ataque. Y al lograrlo con éxito y advertir al mundo de lo que estaba pasando en la ciudad, vería a los Jets alejarse. Mierda, eso había estado muy cerca. Pronto el SAI se comunicaría con el agente, revelándole que habían negociado los datos con Rice a cambio de extraerlo de la ciudad en el rascacielos incompleto que se encontraba al lado de la torre. Por lo que, sin pensarlo, Crane acudiría a enfrentarlo a toda velocidad por los bordes del vacío, atravesando a infectados y viendo cómo este maldito había traicionado a todos sus hombres. Lamentablemente, al encontrarse cara a cara con él, Crane sería herido con una cuchilla en el pecho, justo antes de que el helicóptero del SAI llegara y atestiguara cómo su ex agente era lanzado del edificio por Rice, logrando aferrarse a un andamio y recuperando el disco de datos que había estado a punto de caer. Afortunadamente, antes de que Sadir se acercara, Crane tomaría el cuchillo de su propio cuerpo, clavándoselo en el cuello, reincorporándose y viendo caer a su maldito némesis. Lo había logrado, al menos honraría la memoria de sus amigos, así que decidiría mandar al diablo al SAE, decidiendo permanecer en la ciudad para entregar los datos al científico, y dejando al fin de ser un mercenario para sentirse parte de algo. I'll be in touch when I've decided what to do next. This is Ayo speaking. Get to the nearest safe house and wait until dawn. Good night, and good luck.